Estamos de regreso en el despertador de este viernes y aunque a fin de año no tuvimos las orientaciones de Arturo Pérez, como de costumbre, el experto en mecánica, iniciando el año la vamos a tener, pues siempre Arturo hace recomendaciones para viajar y hoy se ajustan como anillo al dedo porque hay un fin de semana largo además. Por que sí. Buen día, Muchísimas feliz gracias, año. Rosa, gracias, igual para ti. Eh, sí, no tuvimos la oportunidad de, de reunirnos a final de año, pero creo que quise condensar un poco eh, algunas informaciones que yo creo que pueden ser de mucha utilidad para las personas que, sobre todo, van a tomar carretera en estos días. Y es que hemos hablado de muchísimas maneras cuáles son las cosas esenciales que se necesitan para un buen mantenimiento preventivo, etcétera, pero no hemos mencionado un top 5 de las cosas que nos pueden dejar en la carretera y que nosotros debemos observarlas cada cierto tiempo. De manera que podamos tener un viaje placentero siempre, no tengamos esa eh, eh, en, en nuestra cabeza esas cosas que pudiesen así hacernos pasar un mal rato. Y que son detalles claro. pequeños, pero que si lo descuidamos pueden convertirse en una especie de bola de nieve, ¿no? Por supuesto que sí. Mira, eh, afortunadamente para aquellas personas que compran vehículos nuevos, ese primer lustro, esos primeros cinco años. ¡Qué lujo! Eh, óyeme, son fabulosos porque el vehículo completamente nuevo no te ha, o sea no amerita ningún mantenimiento específico en, en, en parte que, que te voy a mencionar ahora pero ya luego pasados esos, esos años hay algunas piezas que debemos observar y tengo un top 5 nosotros podemos empezar con el alternador ese dispositivo está diseñado para durarte en países con un clima ideal bajo condiciones ideales de, de funcionamiento hasta 400 mil kilómetros en nuestro país es difícil que pase de los 100, 150. Menos de la mitad. Claro, polvo, temperatura elevada, condiciones no, no aptas de conexión de batería. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Luego de pasado los cinco años de un vehículo o los mil kilómetros, aunque no le esté dando problemas, llévelo a, a, a lugares especializados que lo revisan, lo limpian, lo reconstruyen y lo instala de nuevo. Eso usted lo puede dejar en la carretera mal parado por, por dejar de generar en un instante. ¿Pero qué sugieres, Arturo? ¿Que se repare o que se cambie la pieza? No, no, mira, eso es una pieza perfectamente reparable. Se reconstruye en el caso de que lo amerite, porque de repente cuando se, cuando se desarma, no amerita sustituirlo todo por las buenas condiciones de conducción, o sea, del lugar donde se transita. Pero, te puedo decir que una reconstrucción o revisión cada, después de esos cinco años, por lo menos cada tres años, es saludable para evitar que nos deje. Esa es la primera. La segunda, nos encanta que el carro siempre prenda, ¿verdad? Sí, pero el motor, el motor de, arranque de arranque nos puede dejar. Mientras esté encendido, fabuloso, pero de repente un momento que lo vamos a encender no prende. Y si tenemos vehículo automático y el motor de arranque dejó de funcionar, nada más nos queda una solución y es la grúa. Porque no hay manera Con de. Pues los mecánicos encenderlo. se puede empujar. Exacto, con los mecánicos tú lo empujas y pone un cambio y bueno, y lo enciende. Pero la mayoría de los vehículos de hoy día son automáticos, entonces cada vez es más difícil tú poder tener una solución. Al igual que el alternador, después de, cada, después de esos cinco años, por lo menos cada tres años, es bueno darle una revisión, desmontarlo, casi siempre es fácil en algunos modelos. Tú lo desmontas, lo llevas a un lugar especializado, o sea, lo llevas al lugar para que lo, lo revisen. Le cambien algunas partes internas y estamos hablando de alrededor de dos mil, dos mil y pico de pesos de mano de obra, pero te dan la paz y tranquilidad de que eso no te va a dejar un día. Entonces es, un, es una reparación preventiva que te evita muchísimos inconvenientes. Bueno, y esa prevención también puede ahorrarnos que se dañen otras piezas. Por supuesto, claro. Tú sabes que un alternador o un motor de arranque defectuoso te pueden dañar la batería, te pueden sobrecalentar una línea. Es decir, que tienen, tienen, tienen implicaciones muy, eh, eh, digamos, consecuenciales que pueden traer daño adicionales. Me quedan tres más, bien rapidito La para que lo vean. número tres. Ven. Claro, las correas. Me siento como en el programa de Aquiles. ¿Verdad? <laughs> a velocidad. <laughs> las correas. Las correas en esos primeros cinco años de uso probablemente no lo van a necesitar reemplazar, tal vez al tercer o cuarto año. Pero de ahí en adelante eh, debemos cambiar las correas cada dos años. Se tuestan, aquí en una temperatura muy elevada, tanto la correa como el próximo, que son los tensores que la ajustan, uh -huh. deben cambiarse simultáneamente. No debemos cambiar una correa sin cambiar los tensores, porque tienen la mismo, el mismo nivel de desgaste eh, mutuo. Por último. No, la número cuatro. Sí, era la, terce, el, la correa y el tensor. Ah, ahí está. Tercer y cuarto. Tercer y cuarto. Okay. El quinto, y por último, no menos importante, señores, los radiadores. Los radiadores tenemos que verlos. Si vemos grieticas en, en los tanques que tienen, que son la superficie plástica que tienen donde está el tapón, algunas grietas o algún, alguna señal de que está cambiando el color negro a un tostado o a un, a un digamos, un color así tipo cenizo, uh -huh. lo ideal es que reemplacemos esas piezas, esos tanques que se reemplazan perfectamente. En algunos casos es preferible hasta comprar el radiador completo porque sale económico para algunos modelos. Para otros es más costoso y compramos esos dos tanques. El problema con eso está que lo vemos perfectamente bien y de repente en un momento determinado se rompe y bota todo el culan y estamos en un sitio uh -huh. quedado. Pero yo creo que esas son recomendaciones vitales para que la gente en estos días aproveche, lo vea antes de, tomar, de tomar carretera en su fabuloso fin de semana de Reyes y pueda disfrutarlo como, como se debe. Bueno, y yo siempre pienso en la prevención, Por en supuesto, la seguridad. Claro, El claro. tema de los frenos. ¿Cada qué tiempo deben de chequearse? Las bandas de los frenos. Mira, Rosa, el, en los frenos eh, se da un factor muy particular y es que no está relacionado tanto con el tiempo, sino con el kilometraje. Ok, con el uso. Con el uso, correcto. ¿Por qué? Porque de repente tú puedes durar cuatro años, tres años con un vehículo y te mueves de aquí a un poco más atrás de, de qué sé yo, algunos cinco kilómetros diarios y los frenos te pueden durar Nuevecito. tres años porque es, es corto el trayecto. Ahora, si tú tomas carreteras recurrentemente, lo ideal es que hagas una inspección del sistema de freno cada seis meses. No quiere decir que haya que cambiarlo todo, pero que inspecciones si hay fuga, cuál, cuál es el nivel de desgaste de las bandas de freno, cómo están los discos, cómo va el líquido, la, qué tan, qué, o sea, qué tan bueno está el nivel de, de, de retención de calor del líquido de freno, es decir... Hay muchas cosas que podemos ver cada seis meses y hay muchos lugares especializados que no nos cobran adicionalmente por hacer esa revisión. Entonces, siempre que podamos lo hacemos y eso, y eso no toma más de 15 o 20 minutos revisarlo. Gracias, querido Arturicio Pérez. Gracias a ti. En pantalla, los contactos del experto en mecánica. Ya ustedes han escuchado estas orientaciones, pero siempre y cuando usted ponga su vehículo, sus vehículos, en las manos de un experto que pueda orientarle, asesorarle. No solamente cuando existe un segmento aquí, sino de manera directa, porque cada caso es particular, Por supuesto. es mucho mejor. Yo sé que eso le va a dar a usted más tranquilidad. A veces uno anda como con un sobresalto en el corazón, que no sabe en qué momento el vehículo va a dejar a uno. Ahí están los contactos del experto en mecánica Arturo Pérez para la asesoría y las orientaciones que usted necesita. Momento de una pausa. Al regreso, vamos a hablar de metas, vamos a hablar de propósitos para este año 2020, de la mano del coach Víctor Familia. Ya regresamos.